Diamantes en Bruto. Desorden Love. Hoy, en Diamantes en Bruto. ¡Adelante, Jiggy! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que está pasando acá? Pásenme el vaso para acá. Y ustedes salen para afuera para que ellas pasen a ducharse y pasen a la tina de agua. Sí, ya fue, estoy hablando. El vasito. Así, de esa forma que usted entra, usted no puede estar dando una atención. Mire cómo anda el sucio. No, pues haga bien la cama. ¿Saben qué? Vamos a hacer la cama de nuevo. Vamos, toco otro. Y esto está sucio. Hay que pedir cambio de sábana. ¿Cómo va? Más o menos nomás los chicos en la mañana. Ah, perfecto. Hicieron un poco de desorden. ¿Qué están haciendo? Estamos trabajando. Pero está bien, pero ¿y el uniforme? Mire cómo están. Están los revolver. Viste, que se embarazó, te metió barro en el trasero. Limpio bien. Moja bien, moja. No se usa la camisa. No importa, si uno te pega. Salga los dos para allá. Salga. Ahí. Mira, hay que sacar las manchas. Ruen, ruen, ruen. Cambia la cosa, ¿no? No pensé que lo estamos haciendo. Qué empanas más, ¿no? ¿Por qué no nos vamos caminando? Uno, dos, tres. ¡Lo que tú debas! ¡Oh, es sutra! ¡Hermano, pesa mucho esta cuestión! ¡Está mojado, hermano, no! ¡No, la verdad está muy bien! ¡Sí, esta arena movediza! ¡Joder, esta arena movediza, me choro! ¡Ya, cabrón, por acá! ¡Todo infinita india, cabrón! ¡Oh, hermano! No voy a atacar las vacas, no. No, hermano, Pikachu, ahora. Oye, Roy, ven para acá, hermano. Lo único que nos faltaba ahora es pillarnos con vacas. Si no hubiésemos ido por el camino, ya hubiésemos estado llegando, porque todo el tiempo hemos perdido tratando de pasar charcos, toros, caca. Cuidado, el perro, cabrón. No. Viena. No, chucha. Dale, volvámonos, soltad los perros. ¿Qué viste? Te dije que fuéramos por el otro camino. ¿Ah? Oh, coche, tú vayas bien. No, ven para acá. Oye, cabrón, perdimos la micro, yo les dije que iba a ser a las 7.20, 7.25, van a ser las 7.40. Igual ya. A las 8 en la entrada acá, Juan José, tengo cosas pendientes que hacer, hay baños que limpiar, hay una mopa que pasar, no hay pasajeros en estos momentos en el hall, es el momento ideal para poder hacerlo. El trabajo, la responsabilidad, y ustedes llegaron tarde para variar otra vez. ¿Excusas? Quizás el mismo cansancio, que la micro quedó en paro, que no camina por un potrero. Lamento informarles que van a tener que tomar sus bolsos e irse. Están despedidos. Ya le decimos a la jefa, recibimos al bus y le pedimos las 4 horas. ¿Ah? Pues es nada lo que nos pasó, ¿qué pasó? Hermano. No, terminaste bañarte vos. Y se apagó el califón. Ya verde, no aprendió más. Toñaste vos y se apagó el califón, hermano. Tuvimos que calentar agua. Tuvimos que calentar agua en la tetera. Y después tomamos la micro y dio un pana. Buenos días. Te voy a creer. Por favor, déjenme un poquito aquí el espacio para que salga. Le voy a decir la verdad. Que Juan se bañó en lo último. Y aparte se demoró mucho. Justo cuando... No, del último no. De los segundos. Y cuando se bañó, se apagó el califón. Y nosotros tuvimos que... No prendió mal. Tuvimos que bañarnos, echar agüita a la tetera. Pero su mamá dejó un agua fría. O por último, no se bañan, llegan acá y se bañan acá. Y después, ¿saben lo que nos pasó? La micro se quedó en pana. ¿Qué micro? La 405. Dígame el número de la micro, a ver. No me acuerdo. No, me parece que... La 103. Ah, la 7. Ciudad de Terma de Quinamávida. Ya, mire, eso es mentira. Porque... ¿Viste? ¿Cómo está ahí? Llega el micro acá, ¿ya? Señora Mariela, nos disculpa, de verdad. Primera, ¿cómo va a venir? Ya. Porque están recién empezando. Segundo día de trabajo. ¿Me puedes decir algo? Se ve súper guapo hoy día. No lo creo. No es de patero, pero se ve súper guapo.
Sí. ¿Ya no podemos ir a cambiar? Sí. Ya. Hola. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Muerta de frío? Va a ver si eres de verdad. Permiso. Hermano, si te callas, va a morir de la risa. ¡No! ¡Chiqui, cuidado, no! ¡Chiqui, ya para! ¡Se va a caer, weón! Ya, vos dale. ¿Te gusta el echarme? ¡Y partiste! ¡Ya, dejémoslo solo, dejémoslo solo! ¡Apúrate, por favor, que sea! Chicos, ¿saben qué? Hasta aquí nomás. Necesito que vayan a la pileta. La están llamando en el patio de la pileta, la necesitan. ¿Tenemos que ir allá ahora? Sí, tienen que ir allá. Ah, ya. La cabe increíble, perro calentita. Eso nos acaba el previo. Y como dijiste tú ayer, nos toca dormir con el perraje. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. ¿Cómo durmieron? Mal. ¿Mal con qué? Poco, pero bien. ¿Y por qué durmieron poco? Porque... Ya trabajamos mucho. Mucho. Porque nos quedamos haciendo el asado de la casa. Hicimos hora extra. A ver. ¿Qué llama el after? La vez anterior dijimos que lo más importante era hablar con verdad. Por lo tanto, si vamos a empezar a tirar las tallas, demos el momento con las tallas y después para hablar en serio. Yo estoy preguntando en serio ahora. Si ustedes sabían que hoy día se tenían que levantar temprano, ¿por qué se quedaron hasta tarde y solamente tres llegaron temprano hoy día? Me gustaría que hablaran los que llegaron tarde. Los que llegaron temprano no tienen nada que decir, cumplieron con su deber. Y resulta que para meterse a la ducha, súper poco el tiempo que nos dan. Entonces cuando uno sale, después entra el otro y el que está más relegado lleva a llegar tarde, como obvio. ¿Cuántos eran en una casa? Siete. Siete. Si se organizan y trabajan en equipo, se levantan a las 5:30 y así alcanzan perfectamente todo tarde a las 8. El problema es que lo más probable es que más de alguno a las 5:30 se está recién acostando, ¿o no? Es que en realidad la Nati nos despertó temprano, pero empezamos con los 5 minutitos más y nos quedamos dormidos. Y después nos levantamos y ahí, eso fue. Gracias. Yo creo que usted es la única que está diciendo la verdad. Pero esto se hace con trabajo en equipo, con responsabilidad y con seriedad en el trabajo que tiene. ¿Ok? Bueno, es así como fueron premiados Michelle y Eduardo. Se tienen que incorporar nuevamente a las labores. Va a trabajar hoy día en entretención. Sin problema. Perfecto. Gracias. Michelle, de camarera. Ya. Ahora vamos a dar los nombres de las personas que mejor lo hicieron ayer. La primera persona es... Mario. Marito, no te vayas. ¿Sabes qué significa la mano así? No. ¿Así? No. A su disposición. ¿Sí? Sí. Ahí. Y usted marca el poder. El segundo o la segunda premiada es... Natalia. ¿No me va a dar un besito para agradecerme? Gracias. Y el resto, siempre es importante tener una autocrítica de lo que se hizo o de lo que no se hizo. Entonces me gustaría saber por qué razón creen ustedes que no recibieron el premio. Profe, yo creo que nosotros igual trabajamos de verdad, lo hicimos de buena forma. Yo de mi parte, yo los chicos que trabajé con ellos, todos lo hicimos de una manera adecuada. Y la única falla que pudo haber sido que llegamos más tarde el día de hoy, pero fue algo que no lo quisimos hacer de mala voluntad. Perfecto. Dentro de todo el texto que usted dijo, usted hizo la autocrítica y ahí está la razón por qué no está parado al lado mío. Porque llegamos más tarde. Ahí está, eso es. ¿Y Juanjo? Yo llegué a la hora hoy día, ayer traté de hacerlo bien, pero sí considero que los chiquillos trabajaron más que yo porque la labor que yo ejercí era... no era tan sacrificada como que el Mario tuvo que trapear todo el casino, por ejemplo. Eso se llama autocrítica. Felicitaciones. No me lo podía ganar yo, po. Levanta su pantalón.
Levántese un pantalón. Ah, sí, pues, hombre. Ahí. La formalidad dice que el calcetín debe ser del mismo color o del pantalón o del zapato. Lamento decirles que ustedes deben seguir trabajando. Lo peor que nos puede pasar es que haya un reclamo de parte de los clientes. Eso no puede pasar. Es inaceptable. Pueden volver a sus funciones. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué quieres? No, yo sé que igual me esforcé y todo, pero como que la Ingrid anda súper mal, entonces pues como me gustaría hacerle el premio, así como es amiga de la Nati y anda como con dolor de oído, entonces no creo que trabaje de la mejor manera. ¿Quiere cambiarle el premio? Sí, y trabajar con los chiquillos en el spa. Dígame, profesor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué anda así? Porque tengo sueño. Su compañero le quiere decir algo. Que si queríais el premio, como te sentís mal y todo, para que compartáis con la ¿A mí? Si está bien. Sí, para que esté más cómodo. ¿Por qué tú no lo querías? Porque igual como que todos nos forzamos, pero tú andas como más decaído, más... ¿De verdad? Pues estoy preguntando si lo quería, si no me lo tomo yo, ¿no? ¿Para qué se tira? Me demoro mucho. Ay, ya, pues. De verdad, ya va a caer. Siga con su uniforme nomás, váyase de camarero. Ya. Y usted gracias, vaya a cambiarse, vaya a buscar su bolso. Ya, gracias. Que vamos a estar tarde en la casa vacilando. No es mi culpa de que hayan retirado. Ya, come. ¿Y ese chimbombo para qué? El vino, tiene que tomar la cara. Un cortito. Ya, acuérdate, mamá, ciérralo, ¿qué está? Esto no se hace, perdóname. Pórtense bien, hagan el trabajo. Mira, no, perdóname. ¿Y el conchito no puede ser para nosotros? No. Conchito para mí, ¿no? No. Vamos, subas, quiero yo. Subas a la paz. Eso ahí, vamos. ¡Vamos! Deberíamos haber hecho primero las camas. Primero se barre, se sacude, y después se hace la cama. Estoy feliz. Sí. Amiga, la vamos a pasar bien hoy día. Sí. Quiero que nos atiendan como nuestros clientes. ¿Trajeron con la lengua, cierto? ¿Perdón? ¿Bikini trajeron? Sí, la tenemos puesta. ¿Sí? Tranquilo, puesto. Ah, ya, muy bien. Adelante. Pase nomás. Chao, cabrón, y nos vemos. Y se fue todo esto. Era. Hola, hola. Igual acá es súper relajado. No, a ver si quieres ver un joven, no. Es relajado. Para cualquier terapia, aquí están los precios, los menores, ¿cierto? Y el anexo, por si están en la habitación, es el de 215, ¿verdad? Y el 142, pero anexo para llamar. Igual yo puse toda la información esta para recordarme nomás. Ya, pues, despístanse. Despístanse aquí. No se sientan observadas. Tienen que retirarse. ¿Por qué? Para poder tener. Pues nosotros somos... No te preocupes por nosotros. Pues somos profesionales. Pues dale, dale, ya, hombre, tremendo, sí. Primero. Se siente muy raro esto. ¿Me puedes parar la toallita del cuello, por favor? Chao, quizás. ¿Te gusta? Obvio. ¿Me llevo en el trasero? No. ¡Oh, eso es picado, lloro! ¡Te cagaste, Chiqui! ¿Verdad? No, no, no. ¿Pero cómo me crees que me puedo pensar que me hice caca a todas las personas? ¿Qué es lo que está pasando acá? Pásenme el vaso para acá y ustedes salen para afuera para que ellas pasen a su casa, sí, y pasen a la tina de agua. Sí, ya fue, estoy hablando. El vasito. De esa forma que usted está, usted no puede estar dando una atención. Mire cómo anda el sucio. Hola, buenas tardes. Te trajimos el equipaje. Perfecto. Ah, ya. Yeah. Gracias. Gracias. No. Que lo pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Tengo hasta bloqueo. Ah,
Angélica y Mari, ¿vamos a hacer una habitación privada? ¿Otra más? Sí, vamos, vamos, vamos. Ya, vamos. Esta noche, mi chica, esas que son súper cómodas, cabrón. Qué rico, te felicito. Yo vi mal, no me cagaba de frío. Oye, ¿se merecen o no el premio las chiquillas? Yo me lo senté. Sí, porque hicieron ahí las todo. Sí, trabajaron caleta. Trabajaron, porque te dio una sala. ¿Qué opinas tú, Michelle, de tu premio? ¿Lo merecías? Sí, yo creo que sí me lo merezco. Pero igual está bien lo que decían los chicos. ¿Por qué decían? Porque todos han ido a clase y tú vas una vez y te lo ganas. ¿Pero lo hice mejor que todos o no te pareció? Pero no lo hiciste mejor que todos. A ver, según yo que... No, pero no, es que no, yo no, creo no, que no, a lo mejor en cierta, de cierta manera, pero no, no fue así. Pero es que no está mal. ¿Cómo vamos? Bien, a mí me gusta. Bien, pues. No, pues haga bien la cama. Levante aquí. Ya. Y que quede completamente... Para eso tiene una esquina aquí. ¿Saben qué? Vamos a hacer la cama de nuevo. Vamos, toma otra. Y esto está sucio. Hay que pedir cambio de sábana. ¿La trajimos recién? Está sucia. ¿Cómo va a poner eso? Imagínense usted como cliente. Vamos. Se hace de nuevo, mire. Estoy a revisar el baño, ¿eh? Así que trata de ir a revisar también. ¿Ya? ¿Va bien? Sí, sí, sí. Ah, lo estáis haciendo de nuevo. Ya. Sí, pues. Las cabras disfrutaron y se fueron. Nada más. Nos trataron terrible mal, amigo. Ya trabajo. Ah, trabajado. Oh, de perro, weón. ¿Cómo van? Más o menos nomás los chicos la mañana. Perfecto. Hicieron un poco de desorden, pero ahora ya se están comportando y ordenando las cosas. ¿Qué están haciendo? Estamos trabajando. Pero está bien, pero ¿y el uniforme? Mire cómo están. Independiente que estén trabajando con barro, pero hay que tener respeto por el uniforme. No dice. ¿Qué pasó? Estaba trabajando bien, yo encontraba que trabajaba bien. No, que si usted encuentra siempre que va a trabajar bien, pero si la señorita dice, su jefa dice que no fue así, ¿qué pasó? Dile la verdad. Date vuelta. ¿Ah? ¿Qué? Date vuelta. Da una vuelta. Viste que se embarazó, te metió barro en el trasero. Ya. No, ese es mentiroso. El profe le hemos hecho lo mejor posible. Y toda la clientela que ha estado acá ha estado feliz, las chilías están súper contentas, las chilías. Ahora, hay que considerar que las niñas hicieron el mismo trabajo que ustedes. Y no se mancharon el uniforme. No. No. Y tampoco se mancharon la cara. Porque, o sea, yo no sé lo que pasó, pero no me cae la menor duda que si tú le tiraste en la espalda barro, este otro pescó barro y llegó y te empezó a pasar por la cara. ¿Ves? ¿Viste? Quiero esto impecable, completamente impecable. ¿Ya lo vieron? Nada. Esto. ¿Así? Sí. Pero te va a demorar mucho. Pero así, así, ¿no? Ponele, bueno. Hasta que caiga todo el barro. Entonces vamos a hacer agua tirando. Y después que lo tenga todo limpio, mientras un poquito de cloro aquí, con agua y al piso. Hola, buenas tardes. ¿Y sabes transferir? ¿Y sabes contestar el teléfono? Estaba, te estaba enseñando. Ya. Yeah. Estaba dando también la indicación. A ver, hagamos una prueba. Telma de Quina Maiga, ¿a quién le está usando a alguien que la pueda ayudar? Tengo una agenda. Veo que está todo bien. Todo bien. Sigue aprendiendo entonces. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Gracias, muy amable. Vale. Ya, ¿cómo vamos, señores? ¿Cómo está el aseo, chicos? Bien, ya terminamos. ¿Estamos listos? Ya terminamos. ¿Cómo? Mira, estoy lleno de pelo aquí. ¿Y ahora? Ah, y ahora tira todos los pelos para el otro lado. Sí. Limpia el trapero. Ya. Limpia bien el trapero y después limpia ahí completamente nuevo. Limpia bien. Moja bien, moja. Mojelo completo, Y ahora estrújelo. Ay, qué, para que niñita. Yo te voy a enseñar. Vamos para acá. Voy a usar la camisa. No importa, si uno de pega. Estamos cansados ya, vos, profe. ¿De qué? Igual le hemos hecho hartas cosas para allá. Si te acostaste tarde, si te hubiese acostado temprano, pues de...
pasa nada. Salgan los dos para allá. Salgan. Ahí. Mira, hay que sacar las marchas. Ruiz, cambia la cosa, ¿no? Sí, yo creo que cambia la cosa. La profesión. ¿Ya? Ya, nos vemos. Chao. No pensé que lo estamos haciendo. ¿Vos te ponías a huellar? Te ponías a tirarte el barro. ¿Vos me pegaste tres barros? ¿A dónde, chique? ¿Agarré todo el deseo? ¿Y sabes qué? La cuestión que hicimos ayer igual no salió bien. El asunto de... Es que nos falta un jefe más... ¿Más estricto, así tú? Sí. Que la jefa que teníamos ayer igual era... Sí, igual, entonces ahí le teníamos miedo. Teníamos miedo. Y con miedo trabajamos. Es verdad, esa cuestión es muy... Hermano, ¿te has dado cuenta, weón? Una gente es sacrificada, loco, weón. Mitad de hermano hasta las 4 de la mañana para vender su paipilla. Y le daba adelante, aunque sea viejito. Sacrificado, hermano. Y esta pega es hasta las 4, de verdad. Nosotros llevamos 2 días, 3 días y estamos muertos. Igual esto nos enseña a caleta, hermano, a mirar cómo es el trabajo, weón. La responsabilidad. A tomarle el peso, hermano. Hay que ser responsable, hermano. Pues hay que... Me saco el sombrero de Dios, hermano, por todas estas personas. Igual, de verdad. De verdad, hermano. Son juegos, yo creo que si hubiésemos venido así como de... a pasarla bien y a disfrutar de lo que hay acá, no nos hemos dado cuenta de nada. Y ahora en los masajes, hermano, hagámoslo bien. No, no, vamos a hacerlo bien. Cosa que las chiquillas se sorprendan de nosotros. No voy a hablar bien. Hermano, 5 minutos, hablemos bien. Oye, ¿las chicas dónde vendrán? ¿Las muchachas? Sí. Deben estar en la piscina, yo creo. ¿Tú piensas que están en la piscina? Yo me puedo imaginar que deben estar en la piscina o quizás en el baño. Hola, buenas tardes. Venimos por ahora. Sí, tenemos la piscina. Hola, buenas tardes, señorita Natalia. Buenas tardes, señorita Natalia. Venga por acá, por favor. Recuéntese en su camilla. Póngase cómoda, por favor. Por favor, recuéntese en la camilla. Sí, présteme esto porque no puedo desnudarme de encima así. Bueno, como usted quiera. No, no. Ya. Como se sienta más cómoda. Tome... Ya, ¿se puede tomar? Permiso. Póngase nomás, permiso. Voy a tomar un poquito más abajito. Por favor, levante la... Por favor, ¿cómo te vas a tomar un poquito? Eso es lo que me profesional. ¿Te aplico crema, compañero? Por favor, compañero. Relájese y piense en su... en las cosas que a usted le gusta pensar. Bueno, hermano, sí. Sí, profesional. ¿Disculpe, se siente bien, señorita Natalia? Sí, estoy bien. ¿Algún problema? Disculpe, ¿por qué se ríe? Yo no encuentro... ¿Le gusta algún chiste? Me hará la suma siempre. Sí, me parece. Si tiene algún problema, cuéntenos. También somos psicólogos. Cierre los ojitos y respire profundo. Y entréguese totalmente. De cuerpo y alma. Permiso, voy a tirar la toalla un poquito para arriba y vamos a hacer un masaje en sus piernas y pies. Está haciendo como calor acá, vamos a mojar un poquito la cara. Vamos a mojar el tumbito para ello. ¿No sube la presión? No sube la presión, no sé por qué. Pero profesionalmente todo se puede. Por favor, señorita Natalia, ¿se puede dar vuelta? No se preocupe, yo voy a mirar para otro lado. ¿Y ya como para qué tengo que darme vuelta? Para el cuello y hombro. A ver. Te dejes llevar. Por favor, ¿lo puedes repetir ese sonido? Que nadie, ¿por qué es eso, güey? Que nadie se ve tan difícil. Pero yo te trajo, güey, ¿qué quieres que haga?
linda la weá. Ya, por eso digo que la vez de nuevo. Ya también. También manejamos el masaje tailandés con un compañero Brian. Nos subimos encima de usted. ¿O usted encima de nosotros? ¿Pero cómo iba a subir arriba suyo? Ah, me confundí. Ese es otro masaje. Disculpe, ¿cuál? ¿Qué masaje le agradó más? La espalda. ¿La espalda? ¿Se va a dar vuelta? Oye, Nati, ya, pero hablando en serio, ¿cómo te con eso con los cuchuflitos, esas cosas que haces tú? Porque igual te estresas, yo creo, ¿no? Con tu hija, todo lo que tienes que ver. Atiendo todo el día que cliente en el centro y después tengo que llegar a trabajar. ¿Pues qué crees tú? ¿Te más super... la hija? Sí, súper estresada. ¿Pero esto te ha servido? ¿Qué crees tú? ¿Cómo te sentí ahora? Sí, igual me ha relajado harto. Bastante, ¿no es cierto? Igual te lo he ganado. ¿Y la seis de menos? Sí, ¿de verdad? Ajá. Estamos listos ya con... Estamos listos... Sí. ¿Qué le pasó? ¿Algo? No, nada, disculpe. Ah, ¿se apoyó mal? Sí. Ah. Un placer, señorita Natalia. Gracias, chiquillo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no está mal de hablar así, bueno, está bien sí, empaquetado. Ahora sí, claro, bueno, ahora sí podemos hablar bien. Sí, ahora estamos en playa. Ahora estamos en playa, un rato de gente entero. Un poco de agua. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Alexander. Mi nombre es Brian. ¿Cómo está el spa? Pero contracturada aquí. ¿Contracturada? Aquí mismo se lo vamos. Ya, ustedes me dejan bien. Sí, la vamos a dejar perfecta. ¿Y ustedes hace mucho tiempo que trabajan aquí haciendo masaje? No, somos nuevos. ¿Somos ¿Eh? Nuevos? Sí. ¿Y cómo está la cosa? ¿Por qué no marca? Estamos probando. ¿Están en práctica? Se claro. Podría decir que sí. ¿Me tiene que dejar como nueva, chiquillo? Sí, ¿ah? No se preocupe. Oye. ¿Me tiene que dejar como nueva? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están estudiando? Yo estudio trabajo social en el AYEP. ¿Ya? ¿Y esto lo haces de qué? ¿Por qué? Un programa de televisión. ¿Sí? Que está buscando a como personas que quieren salir adelante, que quieren cambiar, supongamos, a conversar de otra forma. Ah, no te puedo creer. De llegar a la gente de otra forma. De otra manera y... ¿Cuál es el objetivo de ustedes o de suya? Cambiar, obviamente. ¿Cambiar de qué? Mi forma de hablar, mi forma de expresarme. ¿Y tú encuentras que no hablas bien? No, no es la adecuada. ¿Y por qué se descuenta? Hablo mal, po. Digo palabras, o sea, que yo, un significado que yo no entiendo. ¿Pero no? Sí, pero la demás persona no lo entiende. Muchas veces hablo de forma equivocada. Y para mí yo quiero trabajar, quiero ser un trabajador social. Ah, ¿quieres trabajar en la parte social? Sí, entonces, para mí es que me sirve. Y tienes que conversar con gente ahí, ¿no? Sobre todo con mucha gente. Claro. Y tengo que saber llegar a la gente. A ver, ¿cómo está esto del matrimonio? Don Rodrigo. Dígame, ¿cómo está? Que las mesas las veo que están todas bien. Sí. Porque la novia va a llegar, tengo que recibirla para dar la bienvenida. 18:50 debería estar ingresando. Ya, entonces igual estamos en la hora. Sí. Mira el detalle de la servilleta. Igual fíjense que todos los cotillos que tienen el filo hacia adentro, como nos enseñaron en estas clases de protocolo, esta profe, más adorada, ¿no? Ay, elegí las más bonitas. ¿Qué estás haciendo, Juanjo? Si acaso la novia hoy día, ¿no? Ah, la tengo que ir a recibir, pero necesito llevarle escalas primero para ponerla en la recepción. Sí, pues la da la bienvenida a las termas. ¿Y se puede ir o no? La lleva ya ahí. Oh, ¿A bailar? No, pero no está ahí quitado, po. Pero andaban así como... Pues si no... ¿Qué te crees? ¿Qué? ¿Soy guardia ahora? Sí, parece igual. Ya votó aquí. ¿Pero cómo no nos da pelos, cabrón? ¿Para uno más que no anda ofreciendo? No, pero no sé. ¿Qué pregunta la van a pasar ustedes? ¿Y si lo echan? ¿Por qué los van a sacar, po? Si ustedes otro tipo de garcía, andan como con estas gilets, con estas chaquetitas. Esta, Juanjo, mira, esta. No, Patricio, la cara buena, mira. Oye, ¿no sirve el bambino, no? ¿Se puede? Ya les dijeron que no. Ah, no le cae. Ah, pero... Oye, guardia. No, porque después me desperfilo, po. ¿Cómo? Ah, sale para allá. Te respetamos. Ya está. Ya les dijeron que no. Oh. Aquí le traigo su escala. Ya, pues. Y voy a buscar a la novia para darle la bienvenida, ¿listo? ¿Ya? Aquí. Plantado hasta que llegue la novia. ¿Vos están ya de los invitados ya, padre? Aquí le damos la bienvenida. Por aquí pasamos peor, hermano, cuando llega el invitado, nos mezclamos. ¿Qué están haciendo, chiquillos?
¿Qué están haciendo? Nada, pues chiquillos, ¿por qué no se corren? ¿Por qué? ¿Por qué? Que van a llegar los invitados y van a estar los trabajadores. Mira la novia, mira cómo se ve, mira. Ay, no, pues feo. Mejor para que se sienta lindo. No, pero de allá atrás. No, chiquillos, no confío en tus churros. ¿No te gustan los churros que tiro yo? No, ¿qué le voy a decir? Anda, mira el cocoroco con los churros. Dame una razón. Dame una razón. Una razón. Porque si tú le quitas, le baja el pelo a las termas. Juanjo, el monito baila con plata. Le baja el pelo a la... No, con plata baila el monito. Si queréis que los vayamos, págalo. Sí. Ahí tienen una luz que se la reparte y se van. Ah, ya, Cristi, ¿qué? ¿Qué queréis que haga con una luca? ¿Cómo te compré una que ya tenía, po? ¿Y a dónde queréis que me la compre? Estaba en medio del bosque. Ah, no sé, ya, devuelva la... Oye, mi propina. Ya, ¿para qué? Si voy... Ya, de hacerte una magia. ¿Está ahora o no está? Ya, voy, chiquillo, en serio. ¡Magia! Ya, voy a buscar agua para sacarlo. ¿Ah? Ay, ya, te quiero ver. Hermano, ¿haces esa weá? Yo, no. Juanjo, nos mojás y era ahí. Juanjo, ¿está el tío? Sí. Ya, pues, chiquillo, ¿cómo lo entienden? Juanjo, ¿no somos perros? Pero si ustedes no se quieren correr, yo te lo dije en buena. Cuando lleguen, nos vamos. Pero no, ¿cómo lo pueden acatar una hora? Cuando lleguen, nos vamos, hermano. Y después la luquita. ¿Ah? ¿Qué luca? La gané de propina. Vamos para allá. La voy a quitar igual al trío. Ya, tu luca, weón. Ya, oye, me la gané. Si a ustedes no les dieron propina, porque atienden como el hoyo. Pero vos te trabajaste. Ah, pero yo trabajé una vez, le dieron propina al tiro. Maleta. Mentira, cargué dos. ¿Tan propina? Nosotros te la quitamos. Vamos. Igual este es el trío de feo. Esperemos ya llegar la novia, hermano. Cuando llegue, nos metimos. Espera. Oye, hermano. ¿Estás cansado? Cabro, ¿por qué no recolectamos florcitas y la pasamos a la novia? Ya. Viene ahí, viene ahí. Voy a decir que nos vea Juanjo, el cabrón. Voy a decir que en el tío, ¿no? El que nos trajo, hermano, el tío de la carreta. Que nos... No, cuando llegue la comitiva de la novia, ¿eh? Vamos por atrás. Allá, no, cuando llegue la novia. Vamos, ahí, ahí. Oh, pero por abajo, pero espérame, por abajo, por abajo. Gracias. Vale. Un gusto. Gracias. Un gusto. Felicidades. Gracias. 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 Hola, bienvenido a Tiramavia. Tiramavia, les deseo que sean muy felices, ¿eh? Y además les deseo que hoy disfruten una noche inolvidable. Luego de una larga jornada, los diamantes se dirigen a las cabañas, esta vez para descansar. Pero las cosas no salieron como lo habían planificado. Por desgracia para ellos, y para nuestro equipo. ¿Para el cabrón pino la chilla? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la están de nuevo, hermano? Ay, el chiquillo dice. ¿Está botón, tío? Permiso. Está corriendo, mano. Oye, ¿lo podemos quedar acá? ¿Y lo podemos quedar acá por último? Al chingue lo metí ahí a los pies. Sí, yo paso piola ahí, si no molestar a nadie. Aquí, si queréis, duermo acá, no hay problema. Si no te va a molestar, de verdad que no te va a molestar. Ya los chiquillos van a ir o van a dejar que nos juntemos con la noche en la vida. Si no la matas, pues allá te va a pintar, la viene calabriendo. Anda haciendo cosas en mal. Hablándonos y nosotros no le hemos hecho nada y se corre sola, pues, weón. Ya, cabrón, le dieron color, no despedí, no despedí, hermano, no viste. Ah, par de abuelas. Chao. Ahora mañana llegamos temprano, para que den el cambio. Yo le hago. Ya, con hermano. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana. Nos vemos mañana tempranito. Y se va a ir para allá, para la casa, está la mierda, ¿verdad? ¿Cómo llegar de nada? Anoche hicimos un desfile. ¿De pijama? De ropa interior. Y hoy día tiene la continuación. Segunda patita. ¿Y ustedes qué desfilaron? Yo, una zunga de cebra. Él te mostró los oblicuos. Oblicuos, el oblicuo. No, oblicuos, yo te voy a... No, pero que allá vamos a mostrarlo. Y te toca hoy día a ti, ya, pues yo te muestro mi indice. Ay, ¿no tú qué quieres que demuestre? Con todo. ¿Ya vamos a cobrar un problema? Ya, súbete, si no quieres peso arriba.
¿Qué empana, hermano? ¿Qué son? Mira. ¿Por qué no nos vamos caminando nomás? No, esa mira, ayuda. Hermano, caminando todo curva allá, en verdad, te sale un guaso y te agarra y... ¡Ay! Sí, que amor, te da miedo a mí, ¿no? ¿Y a dónde estamos? No estamos tan lejos, ¿te acuerdas de que ayer nos hicimos tanto rato? Se devolvió, weón. ¿Pero qué vamos a hacer? Bacán, weón, sé que estoy contenta por esto. Ya, es la única. Mañana nos levantamos a las 6 de la mañana. Es que le da tragedia a nuestra vida, ¿no? Ay, sí, ya. O nos esperan acá. Vamos a buscar unas cosas para tratar de arreglar o nos vamos caminando. Vámonos caminando. Hermano, me va a estar en esta situación. En el sur es terrible acuático, hermano. Uno, dos, tres. Así hoy día con el de la puerta. Bueno, vamos, si podemos. ¡Oh, es otra! Hermano, pesa mucho esta cuestión. Chiqui, ven. No, hermano. Vos sos más miedoso que yo. ¿Para qué no estás miedoso? No. No, ayuda a esa taza. Es una casa embrujada, hermano. Está vacía, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Oye, hay que llevar los bolsos, hay que llevar todo. Ya, pues apúrense, po. Ya, buscar la mata. No hay nada. Oh, ¿cómo? Hay anaconda en este sector. Ve, está ahí. ¿Cambiamos al programa Sobrevivientes? Estamos mojados, hermano, ¿no? No, cabrón, nos estamos hundiendo. Sí, esta arena movediza. Cabrón, esta arena movediza, me lloro. Tengo todas las zapatillas mojadas por la chucha. Oh, me estoy hundiendo. Pantano, tío. Ya, cabrón, por acá. Todo infinita india, cabrón. Pues tranquilo, pobre María. ¡Oh, hermano! ¡Oh, oh, oh! Cabrón, ¿cómo voy a llegar mañana así? Salvemos los tres. No voy a atacar las vacas, no. No, hermano, un picacho ahora. Oye, Roy, ven para acá, hermano. Lo único que nos falta ahora es pillarnos con vacas. Este se quiere robar una vaca. Vamos a sacarle lechecita para el desayuno. ¿Qué son? Son toros. Puta, ya de que llegan los pacos y que no lo acusan de... Ah, pues mira, ese está terrible bélico, hermano. Mira, cuidado aquí, güey. Está terrible bélico ese, hermano. Cuidado, sí, que aquí te hundí en este. Toma. Está humeando, weón. Está haciendo nuestras necesidades. Oh, tus zapatillas nuevas eran, digo, al toque. Pollo. Cabros, sigan las pistas de las cacas de la vaca. Si no hubiésemos ido por el camino, ya hubiésemos estado llegando, porque todo el tiempo que hemos perdido tratando de pasar charcos, toros, caca. Brigio, oh, ¿dónde pisáis el caca? Oh, agua, un ratón. Ahora toro, weón. ¿Qué? ¿Viene un alien? ¿Una Michelle en bikini? ¿Y bacán? No, igual bacán, pero igual brígido. Igual es peligroso. Igual estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Ay, ¿cómo lo ya, pero se puede pasar o no? Ah. Chiqui, la corta de pluma. Ya, por más, han dejado la revista tarde. Qué agilado, ¿entiendes? La mega ficha que así. Ya te pió la basura. No era este jugura. Este weón es Tarzán. Cuidado que el perro, vamos. Bien. Soltaron los perros. Cabrón, no, hermano, soltaron los perros. Hermano, ¿sabes qué viste? Te dije que lo fuéramos por el otro camino. ¿Ah? Lo pescáis a bolsazo. No, hermano, estás loco, ¿qué hacemos? Oye, ¿por qué no nos devolvemos nomás por el camino? Vamos a estar todo el rato con estos... ¡Pero vaya el perro, por loco! Elige, ¿los perros o los toros? O los toros. Elige. Yo prefiero los toros. ¡Sí! 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 ¿Por qué, hermano, si son más lentos? Pero esta weá, si nos ve el dueño, hermano, no agarra escopetazo, ¿no? Corríamos más riesgo en la weá de vacas que acá. Cabros, vámonos todos juntos, somos... Somos un equipo. Somos todos los jaibas, ¿no? ¿Los jaibas? ¿Por qué los jaibas? No sé, yo me... Como palos, ¿no?
Rocco. ¿Cómo están los demás? No los veo. Bueno, cuando el dueño vea esta weá, se va a enojar caleta con nosotros. No, ya va a dar ni weá. Pasen, 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 pasen. No, hermano, puros perros para allá, weón. Ay, ¿qué te da hacer? No decías. Oye, te vuelvas a hacer todo, bro. Puros perros, hermano. Oye, andan perros, weón. Oye, bueno, para mi carabanazo. Coche, ¿tú vas a ir bien? No, oye, para los perros. No, calmado, calmado, calmado. Me rasguieron pantalones. El polerón, hermano. Calmado, calmado, polerón, baja, 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 baja. Cuidado, el polerón, hermano, es nuevo. ¡Cabro! ¿Dónde están? ¡Alumbra de tiempo, chico! ¡Oh, hermano! ¡Hoy tengo las patitas cortas, hermano! ¡Michel! ¡Oh, menos mal que salvemos! ¡Michel, mira! ¡Michel, super! ¡No eres de guerra, abuelo! Cabra, pero... Voy a ir a Arto Volto. Para que llame a la... A rescate andino, así, güey. ¡Aló, Nati! Oye, ¿sabes que tenemos un problema? ¡Vengan a buscarlo al toque! No, ¿sabes qué? Estamos al medio del campo. ¡Estamos perdidos! Pues sale que no te escucho. ¿Dónde está ahí? Está carreteando, ¿no? ¡En una fiesta! ¡Mira! ¡Hombre, igual estamos vacilando con los toros! ¡Oye! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos para la cagada! ¡Sí! ¡Estamos todos mojados! Porque sí, hoy pasamos al lado los toros, la atacaron los perros. El tío José. Llama al tío José, dile que los venga a buscar. Estamos en peligro. ¡No sé, vos! ¡Nunca lo digo si trabaja ahí mismo! ¡Está pedido extinción, va a morir! Ya nos vemos, hermano. Jamás me imaginé que yo, con todos los lugares lindos que habíamos ido, habíamos jugar golf. Anduvimos en helicóptero, anduvimos en limusina y ahora estamos aquí, weón, en medio de la nada, caminando con toros, con ratones, con perros, con tuetuí, no, qué atroz. ¿Cómo estamos llegando a la civilización? ¡Uy, uy! ¡Voy a ganar a parar, por loco de viejo! Era punticodo, weón. ¡Ah, me enterré algo! ¡Ah, una espina, weón! ¿Cuánto falta para allá, hermano? Sí, bueno. Oye, si lo hacemos para el auto, muestra el tuto. Ahí, cabrón, ahí. Cuidado, no me atropellan. Tío. ¿Cuánto falta ya, cabrón? Cabrón, ¿pa' dónde? Ya, acuérdate, chiqui. Cabrón, hay una pa' allá y pa' allá. No, ¿sabes qué bandera? Pa' allá parece. ¿Separemos o no?
Ya, porque llega, llega. No, no, todos juntos como los Jaivas. Quiero puro llegar a bañarme. Pucha. Tomarme un cigarrito. Y mi mamá cuando me vea en estas condiciones se pone a llorar. No, aguanta. Hay luces. Allá hay luces, pues, hermano. Sigamos. Llegamos, hermano. Vamos, oh, fin, cabrón. Llegando. ¡Oh, qué rico! Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Comienza un nuevo día y otra vez los diamantes con problemas de puntualidad. Lo que va a traer graves consecuencias. Bueno, pues mira, pata, weón. No, no, wey, hermano, párenlo, weón, nos vamos a tú. Hermano, si se fue, weón. No, weón. No, espera, no. ¿Cómo se va a esperar? ¡Hace Leo! Si yo les dije que el bus se fue, weón. Oye, cabrón, perdimos la micro. Si yo les dije que pasaba a las 7:20, 7:25, van a ser las 7:40. Igual ya. Niña. Ahora que uno caminar, ¿no? ¿Quién dijo que era 45 minutos? Fueron como 40, ¿no? A las 8 en la entrada acá, Juan José, tengo sí. Cosas pendientes que hacer, hay baños que limpiar, hay una mopa que pasar, no hay pasajeros en estos momentos en el hall, es el momento ideal para poder hacerlo. Ya. ¿Qué pasa? Es que nos atrasamos porque ya quedamos en pana, llegamos como a las 2 a la casa. O sea, yo sé que a usted no le importa, pero yo no me levanté tan temprano, se lo invito al tarde. ¡Chiquillo! Oye, ¿sabes qué? No sé qué pasó, pero el de la recepción, mi jefe, me dijo que nos fuéramos a nuestros trabajos normales, que nos hiciéramos toda la pileta. Vamos al tiro, a ver qué onda, po. Cabra, cabo. ¿Qué te salimos aquí en la isla? Cabra. Oye, en la Nati con la Ingrid, ¿dónde está? ¿Qué te la gustaba? ¿Quizás para qué nos citaron, pues, cabrón? Quizás nos van a felicitar porque ya lo hicimos bien. Si quieres que seamos parte del... Nos van a colaborar de planta. De la terma. ¿Muy cansados? Sí, sí, muy cansados. Sueño terrible. Me acosté a las 1 de la mañana y me levanté a las 6 de la mañana. El trabajo, la responsabilidad y ustedes llegaron tarde para variar otra vez. ¿Excusas? Quizás el mismo cansancio, que un amigo que un padre, que camina por un potrero. Siempre van a tener problemas para llegar al trabajo, pero eso no justifica que no lleguen. Es segunda vez para algunos que llegan atrasados, en 2 días. ¿Pero qué creen que debería hacer yo? Castigarnos. Lamento informarles que van a tener que tomar sus bolsos e irse. Están despedidos. Que me despiden. No, te acordé en el restaurante cuando nos pasó lo mismo, también hicimos la web mal. Pero no aprendimos, cabrón. Y aquí también llegamos y también hicimos la web mal. En el restaurante lo hicimos mal, la cagamos, ¿no? Hay que asumir y caminar, ¿no? Fuimos unos mediocres, cabrón. A echar el mollito. Fuimos unos mediocres. Dos aquí, ¿no? Sí, igual de puro sueño. Pero igual tengo que sacar las cosas positivas, pues, si no todo fue negativo. Aprendimos a hacer masaje, aprendimos a atender a las personas. Ah, sí. Oye, ninguna persona se quejó de nosotros. No, lo hicimos bien por último. Lo hicimos bien, hablamos bien, conversamos bien. Sí, lo único que falló fue la puntualidad. Fue la puntualidad. Y hay que asumirlo nomás, agachar el moño. No queda otra. Y reflexionar. Bueno, chiquilla. No sabes nada lo que nos pasó. Yo no te lo mira. Lo de Shannon. Ya lo voy a dejar. ¿Ustedes no salen con nosotros? No. ¿No salen con nosotros? Oh, que son malas amigas, hermano, nos dejan tirado. Estoy más cansada, weón, todo lo que he caminado. Yo nunca había caminado tanto. Y en el campo, y ni menos en un potrero de noche, weón. Pero se mojaron todos. Yo tenía hasta por acá, con un barro mojado. Sí, las zapatillas, los zapatos mojados. Todo te agarraba y la calcetines y salía agua. Ahora nos vamos, enfermo y sin pega. Ya, chicos, despidámonos por última vez.
¡Chao! 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 Nos echaron. Sí. Que llegamos tarde. Ya, chao. ¿Está bien aquí? No, no sé. ¿Qué onda? Si nos vamos, nos vamos todos. Escucha, mira, hasta que se vaya. Yo, chiquillo, voy a ir a buscar mi bolsa entonces y para que nos pongan. Ya, para ya, que bueno. Ya, pues. Yo me quedo. ¿Es con nosotros, Ingrid? Sí, la bueno. Escucha, hola, los buenos plata lo echan de todas partes, weón. Chavero, hermano, ya. ¿Dónde vamos? ¿Lo echan? Y esta vez lo hicimos bien, po. Ya vamos, cobro. Estamos haciendo la muy tarde. Oye, igual fome como lo echaron, sí. No dormimos ni una hueá. Estamos temprano y igual nos tenemos. Nos habíamos quedado acostados. No, igual haya que dar la cara. ¿Tanto enojados con nosotros, güey? Siento que más que vamos a llegar a las casas y ¿qué les vamos a contar? Nos despidieron. ¿Cómo les fue? Puta, trabajamos. ¿Y cómo les fue? Lo echaron. Nos despidieron. Aprendimos, era. Ya aprendimos. Eso. Cuidámonos, cabrón. Adiós, quien ama vida. Quien ama vida. Aprende. Quien ama vida. Quien ama vida. Ya vamos. Oh, hermano. Así que lo bueno es que como grupo todos asumimos que lo hicimos mal. Sí. Eso es lo bueno, que ninguno dijo, no, yo no, yo no. Asumimos la primera en el restaurante, asumimos aquí que lo fue mal. En la tercera igual vamos a asumir y vamos a seguir asumiendo. No, siempre. Porque no, no, pues si la tercera tenemos que hacerlo bien. Tiene que llegar un día así y digamos, ah, loco, lo hicimos por bien. Por eso, porque la tercera... Ahora lo único que hacemos es asumir que lo hicimos mal, po. ¿Y qué más querías? Por eso, po. La tercera vez tenemos que hacerlo bien para que no nos pase esto. Un día, po. Cabrón, esta cuestión fue súper humillante, loco, fue humillante igual. Todas las pegas que uno llega sí, tarde. La cagamos así, igual no, me dolió a mí el orgullo. Igual si a mí esto. Lo que me duele es que no hayan echado por esto y siento que todo lo que nos sacrificamos. Bueno, chiquillos. Compañeros, sé que estamos. Gracias, apoyando la causa, como siempre. Ah, si llegamos juntos, lo vamos todos juntos. ¡Somos, somos! ¡Somos! Cabros, ¿saben qué? Pongan atención, pues despierta. ¿Qué pasó? Nada, el profesor les dejó una carta, el profesor Luis. Sí, la pasó para que se la leyera. Queridos muchachos, les escribo con gran pesar. Me enteré que fueron despedidos, lo que me decepciona profundamente. Es por esto que nos hemos visto forzados a tomar una medida que no teníamos contemplada. Uno de ustedes dejará el programa. El nombre de la persona lo conocerán cuando nos reunamos nuevamente. Esta vez lo hicimos mejor que la vez anterior. Y la siguiente tenemos que hacerla bien. No a media. No, que estemos un día bien y que el otro no. Todos los días vamos a tener que hacerla bien. Así que ya, cabrón, pongámosle bueno, en serio. Somos un grupo y tenemos que remar todos por el mismo lado. ¡Cabro, ya, cabrón! Cansado, perro. Manso Ray. ¿Cuánto son? ¿Como 4 horas? ¿Qué wea? Oye, no le hace, weón. No puedo abrir, weón. ¿Aló? ¿Aló, Mario? Ajá. Oye, ¿a dónde estás? Igual estás en el departamento. ¿Por qué no me abrí? No, estoy en de mi mamá, weón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero, weón, estoy entrando al departamento y no me hace la llave, weón. No puedo entrar. Se me olvidó llamarte, weón. Quiero subir al departamento, perro. Tengo problemas, tengo que ir. Vengo llegando, weón. Quiero entrar y ¿cómo decís que son del departamento? ¿Y mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? O sea, pero vos sabés que nosotros te dijimos que no teníamos plata. No, pero estoy preguntando a una wea, ¿dónde tienen mis cosas? Estas son cosas, me estás diciendo que no. Ah, linda la wea, pues, weón, ¿por qué no dices que se van, weón? Claro, vos te pones tu vieja y yo, weón. ¿A dónde me voy? Me quedo tirado. O sea, weón, no se hace, weón. Te voy a echar broma, chico, madre. Sí, me estoy cagado de frío, weón, cansado, hoy. Todo mal hoy día, perro, todo mal, todo mal. ¿Aló, Berta? ¿Cómo está ahí? Puta, sí, bien, piola. Oye, voy para tu casa, necesito hablar contigo.
¿Por qué? ¿De qué? Tuve un problema y cuento contigo nomás acá, po. ¿Cuándo? Ya, voy para allá. Besito. ¡Aló! ¡Berta! Hola. ¿Qué te pasó? Puta, tuve un problema con los cabros en el departamento. El Mario y Sergio nos peleamos. Y no me quedé, pues. ¿Y ahí? Y puta, ¿qué haces si me voy a quedar en tu casa? ¿Puedo? Yo porque puta, no sé, pues cuento como contigo, no me quedé en Santiago. Sí, no puedo dejar solo. Si no me hicieron que quedar debajo un puente. Puti Valgracia. Para cogerme en tu casa. Soy yo. ¿Voy a dormir contigo o dormir abajito? Suelo con el perro. Bueno, en el viaje pensé harto. Tú como que pensaste, ¿está bien? Obvio que bien, po. Muy bien. Si uno hubiese venido a pedir este favor a ti, po. ¿Me disculpas? Muy bien. Un grito. Te amo. ¿Cuánto? Mucho. Está por una gripe. Si me da pena a mí. Gracias. Berta ha decidido darle una segunda oportunidad a su relación con Rastín. Y por otro lado, Royce nos sorprende y revela que tiene una novia, Daniela, a quien tuvo oculta por 8 meses. Hoy la vamos a conocer y sabremos por qué la mantuvo en secreto. No, me estoy arreglando para ir a la casa de mi bolola, la Daniela. Y bueno, ustedes no la habían conocido antes porque no la había presentado. Porque la relación de nosotros igual es inestable, los callé. Como que volvemos así, peleamos, terminamos, volvimos de nuevo. ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo está ahí? ¿Qué? ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, voy para tu casita. Hola, soy Daniela. Soy la abuela de Royce, aunque él diga que no. Soy muy celosa. Es verdad, pero él me da muchas razones. ¿Y las mujeres? Nada, sentarle tele. Ah, ya. ¿Por qué? Contigo, po. ¿Por qué, mami? Porque soy hombre, ¿te jotean o no? Tenemos una relación de amor y odio. Igual lo quiero, pero se pone tan idiota. A mí me encantaría también poder hacer lo mismo, que me enseñen todo eso. ¿En serio? ¿Para qué? Si tú no necesitas ahí. ¿Tú crees que no? No. No sé, yo creo que todo. A ver, ¿quién es el flaite? Toda la gente necesita aprender. ¿Qué pasaría si yo le pidiera a la producción entrar al programa? ¿Te urge? Sí. Ya, pues, pero dime, ¿por qué te molestaría que entrara al programa? ¿Te va a dar lo mismo? ¿Para qué? No va a poder hablar ni con las chiquillas, po. ¿Pero por qué? Porque siempre van poniendo rostro. ¿Estáis loco? Un tiro a la talla con cualquier chiquilla, pelea. O que me miren, pelea. O que me hablen, pelea. Sí, yo lo sé igual que tú. Si me dieras la oportunidad de hacer esto, de aprender igual que tú, de conocer gente, de estar, no sé, hacer otras cosas diferentes. ¿Pero por qué yo tengo que decir que no si me lo ofrecen? ¿Por ti? ¿Por qué? Si me voy a paquear todos los días. Pero dime si es por ti. Ah, Daniela, filo. Pero si te enojáis solo. Pero si tú empezáis, ¿cachai? Vine para acá para verte y empezáis a huevearme por todo. Te estoy hueveando. Sí, me empezáis igual que por la Ingrid, que si me jotan las minas. Pero, te pasáis mil rollos, no, y me hueveáis por eso, mira, ¿cachai? La pregunta, lo que te... Ya no empezáis a decir, oye, ¿me puedo meter? ¿Y me puedo meter? ¿Y me puedo meter? Ya, tampoco me eres, así, ¿cachai? Pero te dais cuenta. Estáis como urgía, no sé. ¿Te gusta tanto? Si querés me salgo yo y te metí tú para que seáis feliz. Descansando un poco para irme a la prepráctica, ¿no? ¿Cómo te ha ido en las clases? Me ha faltado sus clases, estoy
Estaba confundido. Alexander, no te podés confundir ahora, hijo. Yo te dije. Tenés que elegir algo. No puedes tener las dos cosas juntas porque te das cuenta que no te está resultando. Yo no quiero dejar las dos cosas. Sí, sé que te gusta. El programa me sirve caleta, estoy aprendiendo a hablar mejor. Ya sé pronunciar buenas palabras. No, yo he visto estos cambios. Sí. Buenos. Pero, hijo, tú tienes que elegir, hijo. Porque esto sí. Es para siempre. Es para tu futuro. Sí. Esto es un paso nomás. Hoy estás en el canal, mañana no vas a estar. No sueñes más. Tome decisiones ahora. O tú tienes que elegir en las dos cosas, porque las dos cosas no las puedes hacer. Me da rabia cómo pensáis las cuestiones. No, pero es que tú, pues métete en lo tuyo y a mí déjame tranquilo en lo mío. ¿Es solamente egoísmo de tu parte? No es egoísmo. A ver, ¿por qué no? Si a ti te dieron la oportunidad, ¿por qué no me la pueden dar a mí? Bueno, bien, amérate. Brian, ven si podemos hablar. ¿Para qué arrancáis de los problemas? Ven, hablamos los dos solos. Si se mete ella, no va a hablar con nadie porque está terrible celosa. Siempre te voy a aguantar todo así, de lo mismo. Cosa que no entiendo, pero ya filo. No me caliento mal la cabeza con él. Estoy cansado que siempre me quiera vigilar en todas partes. Como terrible manipuladora, ¿no? Este weón, weón. Trile enojado, perra. No, ¿qué me dicen, weón? ¿Por qué se fueron? ¿Qué cosas? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te fue? Oye, ¿puedo hablar? Ya, pues, pero tengo más allá. ¿Qué te pasó, niño chetado? Enojado, pues, weón. ¿Qué estás enojado? Puta, mis cosas, pues, weón. Che, ¿qué onda? Si yo las tengo, pues, si tú crees que las voy a dejar botar. Weón, pero... Yo no sabía que se iban a ir, pues llegué el domingo y... Sí, pero había que pagar y no hubo las lucas y tuve que pagar todas las cosas y el gallo me dijo que si pagamos teníamos que quedarnos todo el verano, pues. No, como está Drill enojado, pues. Sí, pero te puedes enojar por eso y también hay una responsabilidad de tu parte también, pues. Sí, pero de mi parte, de la parte del Sergio. Pero que la diferencia si es que no tú... Estás, no te podías enojar. Pero la diferencia es que tú llegas a tu casa y no tengo familia acá, ¿dónde llego yo? Pero tenía amigos, pues estamos nosotros igual, pues, bueno. Pues en ese momento no iba a pensar mismo a tu casa y está enojado contigo, pues, bueno. Pero yo lo he pensado, pues. Las cosas hubieran sido diferentes. ¿Te pasó algo? ¿Ah? ¿Te pasó algo? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué venís con esa cara entonces? ¿Qué, peleaste con la Daniela? Sí. ¿Y no te llevan bien ustedes, po? Me arraiga la wea como de repente. Brian, tú sabes, lo que pienso es que la Daniela, no sé, pues como que... Como que no es para ti, ¿cachai? Ustedes como que no se llevan bien y yo no creo que se lleven bien ya a esta altura, pues ya han tenido como muchos problemas, ¿no crees tú? ¿Qué voy a hacer entonces? Conversarlo, si no resulta, chao nomás. Si querés te las puedo pasar a dejar a algún lado, pues, weón. Yo estaba enojado, perro, así venía así, brígido. Sí, pero tenés que tranquilizarte. Aparte, acá las cosas en la disco no han estado bien, estos meses han estado malos, pues, sí. Bajó el público 100% y ahora estamos ahí nomás. Y aparte hicimos toda la inversión en la otra weá y nos quedamos sin plata. ¿Y mi plata? ¿Y me den a mí? El viernes. Vamos a tratar de pagar la mitad el viernes y la mitad el otro viernes. Puta, weón, brígido, weón. Ya estoy picado, weón. Pero es que mejor que solucione así las cosas porque eso es medio alterado y no hicimos terminado agarrando a combo, weón. Aló. Hola, Roy. Hola, Ingrid, ¿cómo estás ahí? Bien, oye, sorry que te moleste, pero no sé, quería saber si iba a poder ir o no sé, porque está ahí complicado, ¿no cachas? No, si igual ven nomás, si lo que iba a hacer ya era, fue ya. Ya, pues entonces voy para allá. Ya, voy para allá, ya te espero entonces. ¿Va a dejar una amiga? Sí. ¿Quién? La Ingrid. ¿Viste? Pero ella es bonita, más simpática, más simpática. Pues si somos amigos, pues claro. Y a verte, quiero aprender a manejar. ¿Ella? Sí. ¿Algo le vaya a enseñar? Obvio. Ya, siéntate arriba, amiga. Oh, hermano, no sé qué hacer.
quiero echarme el año tampoco, que tampoco quiero salirme del programa, bro. Está entre mi futuro y mi sueño. No sé qué hacer, loco, no sé qué hacer. Estoy nervioso, tengo que hablar con el subdirector de la carrera. Hola. Hola, ¿con caso? Mire usted, gracias por atenderme. Resulta que vengo a hablar sobre el asunto académico. Ya, ¿qué problema tiene? Por la asistencia. ¿Qué pasó? Que faltaba demasiado porque estoy como en un programa de televisión. Ya. Y me toma demasiado tiempo. Y igual quiero hacer las dos cosas, pero el tiempo no me da. Yo siento que estoy mejorando como persona, estoy mejorando mi forma de expresarme y de verdad que me ayuda. Pero el otro caso es que no quiero perder los estudios porque de verdad me encanta la carrera. Pero es un poco tarde, ¿no te parece? ¿Querés jugo? Ya, pues. Oye, ¿y tú por qué estás almorzando tan tarde? Nah, si fui a almorzar a otro lado, me invitaron y me dejaron pagando. ¿Qué te invitó? ¿Una con pincho por ahí? No, mi polola. ¿Tu polola? ¿Y tenés polola? Sí, estoy pololeando. ¿Y cuándo, mentiroso? No te creo. La dura. No me creí. Si no, nadie sabía. Ah, sí, llevo 8 meses pololeando. ¿8 meses? ¿Y Royce, tú llegaste soltera al programa? Es que había terminado justo ese día. ¿Y por qué mentiste? Pero no, se había terminado. No. ¿Cómo es? Pero no le he dicho pololeando, se había terminado hace una hora atrás. Pero nunca dijiste que tenía una polola que había terminado, nunca comentaste eso. Que la relación igual es inestable. ¿En serio? ¿Tenía ahí la media voz cuando te llamé? Que los pusieron a pelear. ¿Y por qué pelean mucho? Muy celosa. Y empezamos a discutir porque me empezó a decirse, ¿qué pasa si se metía al programa? Por ejemplo, si igual entra al programa, no voy a hablar con ustedes así ni cagando de partida. ¿Cómo? ¿Cómo así? Porque se va a desarrollar, pues si se va a desarrollar está contigo así. No hay que confundir las cosas. Nosotros estamos muy contentos de que tú estés participando y creemos que es una buena instancia para ti, pero tienes que cumplir con los compromisos. Y no puedes faltar a ninguna clase aquí a fin de año. A ninguna. ¿De qué fin de año? Aquí a fin de año. Te dando cero falta, o sea, sí. Si fallas en alguna de esas, entonces obviamente no puedes hablar en la carrera porque nosotros no hacemos excepciones. Y nosotros como institución lo único que queremos es que te vaya bien. Sí. Pero como siempre, y te lo he dicho, tiene que ajustarse al reglamento. Mañana te da 12 cartas de compromiso en que no vas a faltar más a clase. Sí. Y tienes que rendir tus pruebas luego para que tengas buenas notas y puedas presentar una reconsideración de asistencia. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de verdad. Muchas gracias. Ya, pero esta va a ser la primera y única conversación. Porque después no vamos. Que me falté porque tuve que grabar o porque tuve un problema. No, si de ahora en adelante a full con los estudios. Que eso no es una relación sana, pues, Royce. Estar terminando cada rato, volviendo, terminando. Que ninguno de los dos acepta que la relación está para la cagada. Pero tú igual te das cuenta de eso. Sí, me doy cuenta. O sea, yo creo que tendría que pensar bien las cosas y hablar con ella y que esto se mejore. Y si no se mejora, chao. En serio, que chao. Ya, salgamos, que estoy chato de estar aquí encerrado. Vamos, pues. Esta es la llave, toma. Ya. Pero siempre primero tienes que ponerte el cinturón, ¿cachai? Porque si te ves los pacos, era y te van a dar tiro. De a poquitito y soltando la embriague a poquitito. ¡Sí! Ya. Siempre con las dos manos así. Ya. Y ahora, mira, yo te voy a hacer la segunda. Suelta el acelerador. Ya. Aprieta la embriague. Ya. Pero despacito, no tan rápido. pase tanto el tiempo, Roy, tenés que hacerte el tiempo. Ahora yo te voy a venir a buscar todos los días para que me enseñes y te distraigas con de tu bola, ¿ya? Daniela se enteró que Royce le enseñó a manejar a Ingrid. En un ataque de celos va y la llama a altas horas de la madrugada para insultarla. Luego nos enteramos que Daniela se tomó una gran cantidad de pastillas para dormir.
Obviamente, el equipo de producción, preocupados, fueron junto a Royce al departamento de Daniela para encontrarse con algo que no esperaban. Daniela. La relación se terminó y faltó unas grabaciones por estar con ella. Ahora no sé, no quiero abrir la puerta, no sé qué le pasó. Me llamaron del canal que habían hablado con ella y que se había tomado unas pastillas. ¡Dani! ¡Daniela, abre la puerta! No me contesta. ¿Aló? Te buscaba por todos lados, ande chucha, está ahí. Ya voy para allá, tiro yo. Está en el metro San Pablo, cabrón. Vamos. En el metro San Pablo. Ya, pero ahora lo que está pasando es grave porque ella comunicó la producción de que se había tomado unas pastillas. Pudimos hablar con ella y ella no se sentía bien. ¿Esto ocurre siempre con Daniela? ¿Siempre toma medicamentos y cosas que la hacen sentirse mal? O sea, no, si primera vez, igual. Es que esta vez así como que terminaba así de verdad. Habíamos terminado varias veces, ¿sí? Pero era así como por un rato así terminado y volvíamos al otro día. Lo más que duramos terminando eran como 2 días y nada más. Pero hubo unos problemas, pues la relación ya no estaba bien. La relación se terminó y faltó unas grabaciones por estar con ella. Y ahora no sé, no quiero abrir la puerta, no sé qué le pasó. Me llamaron del canal que habían hablado con ella y que se había tomado unas pastillas. ¡Dani! ¡Daniela, abre la puerta! No me contesta. Me han buscado por todos lados, ande chucha, está ahí. Ya voy para allá, tiro yo. Está en el metro San Pablo, cabrón, vamos. En el metro San Pablo. Ya, pero ahora lo que está pasando es grave porque ella comunicó la producción de que se había tomado unas pastillas. Pudimos hablar con ella y ella no se sentía bien. ¿Esto ocurre siempre con Daniela? ¿Siempre toma medicamentos y cosas que la hacen sentirse mal? O sea, no, si primera vez, igual. Es que esta vez así como que terminaba así de verdad. Habíamos terminado varias veces, ¿sí? Pero era así como por un rato así terminaba y volvíamos al otro día. Lo más que duramos terminando eran como 2 días y nada más. Pero hubo unos problemas, pues la relación ya no estaba bien. Respirar. Estoy nervioso, si nada bien se me abrió todas las puertas para trabajar. Bueno, ya mi compañero. Relajarme, ya relájate. Oye, weón, te está esperándote. ¿Es un milagro? ¿Ah? ¿Milagro? Sí, weón. ¿Qué vas a callar, po? No, aparte me están enseñando, hermano, que la puntualidad es la mejor carta de presentación. Pues igual estoy entero nervioso, weón. Tengo que empezar a hablar bien y. ¿En serio nomás? Que los chiquillos no sean tan molestosos, ojalá. ¿Te imagináis salen igual que yo? Que no salen. Bueno, me veo viola. Me veo violita, ¿no? Sí, bien. Ya. Hola. Permiso. Hola, buenos días. Mi nombre es Alexander Bravo. Desde ahora va a ser su tío, Ale. ¿Ya? Bueno, chiquillos, nosotros lo que queremos es ayudarlo, orientarlo. Cualquier problema que ustedes tengan, por favor, aquí confíen en nosotros, en el tío Ale y en el tío Víctor. Nosotros sabemos que aquí hay varios que tienen problemas de conducta. ¿Tú tienes algún tipo de problema o supongamos en el curso? Muy mal. ¿Te portas mal? Sí. ¿Pero por qué razón?
¿Eres muy molestoso? ¿Te gusta...? Sí, no, me cuesta. ¿Te cuesta controlarte? Sí, que le sea mucho. Ah, le sea mucho. Bueno, mira, yo cuando era joven igual que tú, también era muy desordenado. De verdad, mira, te doy con mi experiencia propia. Yo me echaron como de 5 colegios en la media. Era pelusa. Pero uno reflexionando y pensando, y si uno quiere salir adelante, de verdad que puede ir. Cambiando ustedes va a cambiar su entorno. Supongamos en su curso dice mucho garabato, usted empieza a no decir mucho garabato para que así enseñen a sus compañeros a poder conversar mejor. Que todo empieza desde uno, ¿me entiende? Que no hago ni una wea yo, ¿cachai? Más lo que me aguas por todo. Pero dime qué hizo ella, que es tan grave. Pues no, que te cuente ella. Hubo un problema porque estaba un amigo en el departamento y el Brian llegó, yo sabía que iba a llegar y nos juntamos así y se molestó. Porque estábamos compartiendo así, había otra amiga más y todo. Y ahí como que empezaron los problemas, pero igual ahora yo en este momento me encuentro mal, pero no por nada. No solamente por él. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿La soberola, weón? Y él como que... No, me dijo que no, que fue, que lo de nosotros ya terminó, que no estemos más juntos, que... No sé, pero están ahí. No le importa. ¿Y que te, más encima te quieres ir del programa? ¿Te quieres ir del programa? Sí, no le importa. ¿Se mete ella? ¿Estás seguro? Sí. Luego en día. ¿Por qué los del canal sabían? ¿Pero por qué los del canal sabían? No sé, me sentía mal embarrada y le empecé a contar mis problemas. Nada más, pero no le dije nada contigo. No sé. Daniela, ¿para qué te asustas con la vida? Pero no entiendo. No me hagas eso, tonto. No pensé que iba más tarde. Terminamos. Brian, ven. Ven acá. Yo una wea, ¿sabes que no hago ni una wea yo, cachai? Más lo que me aguas por todo. Pero dime qué hizo ella, que es tan grave. Pues no, que te cuente ella. Hubo un problema porque estaba un amigo en el departamento y el Brian llegó, yo sabía que iba a llegar y nos juntamos así y se molestó. Porque estábamos compartiendo así, había otra amiga más y todo. Y ahí como que empezaron los problemas, pero igual ahora yo en este momento me encuentro mal, pero no por nada. No solamente por él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hola, hola.
Sí, no hay problema. Se mete ella. ¿Estás seguro? Sí. El Brian así ya me odia. Hay niños que sufren, supongamos, de bullying, lo molestan mucho, sí. En tu curso. ¿Sí? ¿Qué piensas tú de eso? Que está mal, porque ¿para qué andan molestando a los demás que a ellos no les gusta que lo molesten? Sí, ¿no es cierto? No se ponen en el lugar de la otra persona. Sí. ¿Tú te pones en el lugar de otra persona? Sí, cuando los molestan los defiendo yo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien, gracias. Ahí está, muchas gracias por participar. Gracias, chiquito. Toma, oye, un bonito ojo, me recuerda a alguien. Que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro, todo sale mejor. ¡Ay! ¡Bum! ¡Le gané, viste! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Madre. ¡Ay! ¡Pum! ¡Te mandé! En el próximo capítulo de Diamantes en Bruto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? En las termas. ¿Cómo encuentran que lo hicimos? Bien. Mal por la impuntualidad, porque fuimos despedidos. Compleja situación, ¿no? Os lamento decirles que uno de ustedes no va a asistir más a una de estas clases. ¿Solo con usted? No. A ninguna. Por lo tanto, hoy día debemos eliminar a una persona. Nos queda un cupo disponible. Esta persona es un diamante en bruto, igual que ustedes. Y viene a jugársela por el 100%. Oh. So much. Estupendo. Daniela, acá. Fui a almorzar a otro lado, me invitaron y me dejaron pagando. ¿Qué te invitó? Ah, mi polola. ¿Tu polola? ¿Y tenés polola? Muy celosa. Pues si se va a desarrollar hasta contigo, así. ¿Viene a dar el 100%? Sí. ¿Conoce a alguno de los que están presentes? Sí. Alguien que amo y está ahí, no me quiere mirar. Mi pololo hace un año. Royce. No. ¿Royce? ¿Algo que decir? Me llama y, o sea, yo contesto a un número desconocido. Yeah. Oye, soy la polola de Royce. Y me dice, ¿sabes qué? Bueno, tengo un problema contigo. ¿Por qué tú querías grabar con él? Y yo le dije, ¿por qué? Oye, soy amigo, ¿no? Que me mandaste, le mandáis mensajes, la cuestión. Y son mensajes de WhatsApp, o sea, conversaciones de WhatsApp. Y uno siempre le pregunta a su compañero, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? No sé, pues... ¿Hasta cuándo voy a seguir con el tema? Estoy hablando con el chico. Es que sabes que te estoy escuchando. Ay, pero Daniela ya está conversando con nosotros. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir con pero el tema? Pero nosotros si estamos podemos conversando. Bueno, si me preguntan, así que... ¿No te podéis venir a meter a una conversación? Nosotros estamos conversando. ¿Pero hasta cuándo vas a seguir? Pero no, porque estamos aclarando el tema. ¿Y por qué no me lo aclaras a mí? No sé, yo no tengo nada que arreglar. No, pues si el problema no es contigo tampoco. Pero es que el problema son los celos. Pero es que yo sé que ella cagó a su pololo, ¿cómo no va a tener celos de una mina así? En primer lugar, tú no eres mi amiga para venir a decirme así. Y ya me estáis desagradando mucho así, como aquí en calle, y hacerte aquí la chorita y no, nada. Natura, ya, pero entonces, mira, ¿cómo te la chora? No, y yo quiero tengo entendido verte, que echar a no, si no quiero hablar contigo, ándate así. ¿Por qué no te vas? ¿Para hablar de mí? Pero entonces ándate, no quiero verte más. Pero podías hablar. Ándate, ándate, por favor. No, ándate, ándate, ándate. Ya, ¿y? Bueno, sí, no, tiene, no tenía otro tema de conversación. No, pues linda, si usted acaba de llegar usted es tema aquí. Pues si llegó así echando la foca, se cree chora y no lo es, tiene que llegar más señorita. ¿Nunca fui chora, don? Ya, pues por eso, ¿te crees chora? No, pues no me creo, porque hablé bien. Entonces tenés que bajar el nivel. Pero bueno, si estoy hablando obvio, pues bueno, ya no queremos hablar contigo, che. Ya, siempre la tengo.